Señor, esta edición de Fútbol Center, Richard Méndez. Richard, gracias por estar con nosotros y bienvenido. Decía yo, lo más importante para el Barça, por supuesto que vuelve Ansu Fati, ese 10 le puede llegar a pesar, ¿no? Lo que decía Jared, pero lo más importante luego de una semana donde se ha dicho de todo y a la vez no se ha dicho nada, pues es la victoria, ¿no? Que permite trabajar más cómodos. Sin duda alguna, con el saludo por delante para todos en la mesa. A ver, Barcelona logra ganar y, digamos, lo hace con solvencia, lo hace con autoridad, como debe ser ante un equipo tan débil y tan pobre como el Levante. Pero creo que más allá de las sensaciones que pueden quedar, se cometería un error si Puertas dentro del Barcelona se cree que ya los problemas se le encontraron solución a la mayoría, y no es así. Yo hoy vi, sí, un Barcelona en el cual Ronald Koeman apostó a lo que mucha gente pedía, a darle mayor responsabilidad y libertades a los chicos como Pablo, como Nico, el despliegue que puede tener, el regreso de Ansu Fati. Pero sin duda alguna, vimos hoy al Barcelona ante el Levante, un equipo que desde temprano estaba perdiendo con diferencia, que tenía que retroceder de manera permanente, y que hoy Barcelona en el segundo tiempo, si se empleaba un poco más y hubiese metido una goleada de escándalo, es muy difícil, muy diferente, perdón, el rival que tuvieron hoy al que van a tener el sábado, me refiero al Atlético de Madrid. Esa sí sería una verdadera prueba para saber qué tanto de los problemas que se tenían desde el arranque de temporada se han logrado solventar. Y creo que Levante, más allá de que da un buen respiro al Barcelona, no puede ser tomado en cuenta como que se encontraron soluciones. No, es un momento de inflexión, es un momento donde a partir de ahora hay que empezar a ver con optimismo algunas situaciones, pero no se ha resuelto todavía demasiado en Barcelona. Decía Richard también en la semana, Ronald Koeman, parece que si gano me quedo y si pierdo me voy. Esa va a ser la tónica, como ganó entonces se queda. O hasta que venga este calendario tan apretado que recién decías, es el Atlético, luego otro compromiso difícil y luego viene el Real Madrid. Esperamos esa prueba final, ese examen para determinar su futuro. Sí, totalmente. A ver, Barcelona tiene que ir tirando hacia adelante el equipo. Hoy el Camp Nou se alegró de volver a ver a alguien con la camiseta número 10. Y algo hay que tomar en cuenta. Hoy, pese a que vimos regresar a Ansu Fati a la cancha, lo vimos con la 10, la que portaba Lionel Messi, la que de pronto a él no le pesa demasiado llevar el número. Pero es cierto que Barcelona en esta versión no ha tenido todavía un proyecto. Cuando tú arrancas la temporada y ni siquiera tenías definido a quién le ibas a dar el 10, incluso Barcelona se planteó no tener un jugador con el dorsal número 10, más allá de que la liga se lo exige por la numeración de todo el plantel, entonces hubo que darle ese número a alguien y se lo dieron a Ansu Fati, no porque estuviera dentro de la planificación. Es decir, Barcelona no ha sido en esta temporada planificado como equipo, ni por Koeman, ni por Laporta. Ahora, ya con la temporada arrancada, con los problemas que se han visto dentro del Barcelona, se ven obligados a empezar a planificar. ¿En base a qué se va a planificar si Barcelona ni siquiera pudo hacer fichajes pensando en una idea de equipo? Porque hubo incertidumbre durante el mercado de verano, si se iba a quedar Ronald Koeman, si lo iban a convencer para que se fuera y a tratar de traer a alguien, pero sin necesidad de tener que pagarle a Ronald Koeman. Hoy en día la incertidumbre sobre el futuro de Koeman se ha calmado, diría yo, pero dependiendo de cómo juegue el equipo. No creo que yo que la gente de Barcelona se haga ilusiones con que Barcelona va a ir a arrollar al Atlético. Pero dependiendo de cómo se Claro. juegue, si se ve algo parecido a lo que se vio hoy, la gente puede darse por tranquila aunque el Barcelona no sea capaz el sábado próximo de ganarle al Atlético. Lo que se necesita es ir dejando buenas sensaciones que permitan mirar hacia adelante y tratar de construir una idea. Que yo repito, yo hoy todavía no me aseguro que el Barcelona tenga una idea de equipo más allá de lo que le han podido hacer hoy al Levante. Dioni, no sé qué opines. Yo la verdad ya estoy cansado de las declaraciones de Ronald Koeman, no porque mienta, porque no es así. Pero que siga diciendo los problemas económicos del club, la plantilla es corta, tengo demasiados jóvenes. O sea, si va a estar a cada rato repitiendo esa cantaleta, pues entonces mejor él tendría que tomar esa determinación. Y si está asumiendo el cargo y todavía no quiere renunciar y quiere esperar a que le depositen para que se marche, pues ya estuvo bueno Es que con es esa eso, cantaleta, con Adal. ese Es discurso. que eso, Adal. Es eso, es plan con maña. O sea, ok, me vas a correr, están diciendo que me van a correr, Laporta está contento, no está contento, los circuitos están rotos, los socios se quejan con Laporta. Todavía, de hecho, la afición ni siquiera se mete ni tanto ni con Laporta ni con el propio Koeman. Los medios se meten más con Koeman que con Laporta. Entonces, yo creo que él lanza esas frases como para que el propio Laporta ya, bueno, diga, hasta aquí, no hay más, se queja,
entonces vamos a correrlo. Y sabe que eso le representaría alrededor de 12 millones de dólares aproximadamente, o de euros, el que lo puedan correr. Dinero que, por supuesto, de euros, de dinero que, por supuesto, el club en este momento no tiene, y si lo tiene, pues lo tiene que cuidar, y no pensando en correr a un técnico. Y comparto contigo, hay muchas cosas que son ciertas y quizá incomoda, y la verdad duele, y le duele a la mayoría del barcelonismo. Pero también es cierto que hay rivales como el Levante, como el Granada, como el Cádiz, que por lo menos este Barcelona tendría que tener mejores rendimientos, mejores sensaciones. No se trata de golear en todos esos partidos, pero sí se trata por lo menos de sacar el resultado. Ahora, será importantísimo lo que venga con Benfica, después de la derrota con el Bayern Múnich, porque también es cierto que el Barcelona no se puede dar el lujo de quedar eliminado en la fase de grupos, ¿no? Jared, ¿esta victoria puede traer más cosas negativas que positivas? Y entiéndase lo que quiero decir con que, y lo mencionaba Richard, es que se Levante. O sea, esta goleada no cambia absolutamente nada, ¿no? No, bueno, cosas negativas, hablas a lo mejor en el sentido de que pueda ocultar deficiencias que tiene, ¿no? El equipo, o la relación del técnico con los jugadores, o con lo que él declara cada fin de semana. Creo que le viene bien el triunfo al Barcelona, porque se da cuenta de sus posibilidades, de lo que puede hacer, que también es bueno, pero sirven para recuperar jugadores, para que los jugadores recuperen confianza, para que otros también lleguen y que van saliendo de lesiones, puedan encontrar ritmo. Decir que este Barcelona es favorito ante muchos, no lo creo. Hoy trabaja más para ganar los partidos. Y ahora vamos y con que Jared. Él siempre lo tenía en mente. Sí. ¿Aquí estoy? Sí. Ya, acá está. Estaban sacando los ojos a Jared. Como a Henry Martín. Con el regreso de Ansu Fati, que era un jugador que también Koeman lo estaba esperando, porque sí es, para mí es algo que le puede dar algo diferente. Sí. Ojalá y que el equipo pueda y dé mejores resultados con un mejor fútbol. Uh-huh. Ponerlo ya con el regreso de Ansu Fati como favorito para la liga, pues lo tiene que hacer por historia, realmente. Pero hoy veo una liga muy, muy pareja en ese sentido. Ahora, Richard, yo con este Barça he alegado que es muy ingrato para los jovencitos, para los adolescentes, muchachos de preparatoria, de universidad. ¿Por qué es así, Richard? Les están poniendo la responsabilidad de sacar las papas del fuego de este equipo del Barcelona. Bueno, pues para mí también es ingrato que le hayan puesto ese número 10 a Ansu Fati, más allá de que el tipo tiene mucho talento, calidad y demás. Es que están poniendo demasiada presión en un grupo muy jóvenes de futbolistas que tienen que entregar resultados inmediatos, Richard. A ver, hay un dicho en mi pueblo que dice que el que te dice la verdad, aunque te duela, es porque realmente te quiere. Si desde la directiva del FC Barcelona se trata de vender la idea de que con este equipo se puede tirar hacia adelante y pelear la liga, entonces no están queriendo al fanático, no le están diciendo la verdad. El fanático tiene que estar consciente que de este plantel joven no se puede esperar demasiado. Y no solamente que no se puede esperar demasiado esta temporada, también la que viene. Porque Barcelona tiene definitivamente, o mejor dicho, empezó ya un proceso de transición, pero una transición que va primero en una purga económica. Y esa purga económica obliga a que hoy veamos en cancha, afortunadamente, chicos como Pablo o como Nico González, que nos llenan el ojo, que se sueltan. Luego el regreso de Ansu Fati, que llega y marca un muy buen gol. Eso es bueno, son buenos síntomas. Pero no hay que ilusionarse en base a esos síntomas para el futuro inmediato del Barcelona. Hay que entender que a estos chicos se les está dando una responsabilidad, pero no hay que acosarlos. No hay que dañarlos anímicamente cargándoles de excesiva presión. De esto debe entender muy bien Jared Borghetti, porque él, cuando fue joven, supo y entendió lo que era tratar de lidiar ya con esa presión. Mucho de eso. Bueno, a estos chicos no se les puede hacer. Trabajar con la presión y con este plantel, hay que entender que este es un equipo para crecer, para desarrollarse dentro de una institución que tiene que decirle al socio, decirle al fanático culé, no esperen gran cosa,
con suerte se va a poder pelear una Copa del Rey, pero este equipo, a todas luces, no está para pelear Champions, si acaso estará para pelear algún puesto a la UEFA Europa League, pero no es un equipo ni siquiera para pelear el campeonato español. Eso lo tiene que entender la gente. Ahora, yo entiendo, por supuesto, todo lo que se habla del Atlético de Madrid y la dificultad que vendrá ese partido en unos días más. Pero yo le pregunto ayer, yo le pregunto a Richard, que ayer le tocó justamente narrar al Atlético de Madrid. Richard, ese Atlético de Madrid que se fue otra vez en cero, ¿está para asustar? ¿Está como para que el Barcelona llegue temblando ese partido? A ver, creo que contra el partido, contra el Barcelona, sí. A veces cambia la actitud de un jugador dependiendo del rival que tiene por delante. Yo creo que el Atlético de Madrid ante el Barcelona, el apetito, las ganas, la forma de ir a pelear cada pelota es diferente a la que encuentras con un rival de menor monta. Igualmente, hoy Barcelona se divierte contra un Levante que tampoco fue a ponerle mayor oposición al Barcelona, fue a escudarse y a tratar de que no lo golearan. Y el que trata de que no lo golean, lo terminan goleando igual. Es lo que le ha sucedido hoy al Levante también. Creo que la clase de partidos como el que vamos a tener el sábado son los partidos donde estos chicos que hoy vimos en Barcelona sí van a crecer y sí van a madurar. Los campeonatos los ganan los hombres, los chicos lo aprenden dentro de los campeonatos y este Barcelona no ha encontrado todavía la forma de hacer esa mezcla de transición de los jugadores ya realmente hechos a los chicos que hoy tienen que tirar hacia adelante el equipo.